Bienvenidos a SBC Games. Hoy la tercera etapa que acaba ahí en un puerto de tercera. Vamos a ver qué vamos a coger a SBCito para finiquitar ya esto un poco del maillot de la combatividad que nos dará 10 puntos y vamos a tirar. A ver si nos dan buena forma con Maudas. Sí, vale, buena forma. Con ese vecino también. Todos menos Moreno. Vale. Moreno nos da igual. Con lo cual vamos bien para esta etapa. En la que ya necesitamos puntos como el comer. Vamos allá. Nos han dejado un poco atrás. Vamos a ir remontando. Y lanzaremos el ataque desde el principio. Hay que ser combativos en este Open Tour porque no nos queda otra si queremos remontar posiciones. Ahí arrancan. Nosotros nos dejamos aquí. Vamos a ver si conectamos y no se nos complica la etapa con el colombiano. Vamos, vamos, creo que los tenemos ahí, los vamos a coger sin ninguna dificultad. Vale, vamos ahí a simular un minuto, vamos bien, a ver cómo esta gente lleva. Ahí me he pasado, que quiero ver la combatividad. Va, creo que va al cuarto por ahí. A ver, que el cuarto y el quinto han saltado, pero el segundo y el tercero no, con lo cual mantendremos la diferencia de kilómetros, sino a lo mejor la aumentamos un poco porque el segundo y el tercero no han salido. Vale, el cuarto, el quinto sí, pero bueno, a lo mejor sumamos algún que otro kilómetro de más. Vale, estamos llegando ya ahí al puerto de cuarta. Vamos allá. Está Cot de Sumansec de 4 y con 4, que se complica un poco al final por el naranja, pero tampoco es tan, no es muy, muy difícil. Y vamos a ver si podemos competir. Vamos allá. Estamos dentro del grupo y parece que van bastante fuertes. Vamos ahí los últimos. Y nos vamos a quedar sin energía de sprint a la de ya. Pues acabamos los últimos. Y Modric, que se va a llevar, va a mantener ese maillot de montaña. Con lo cual, nos fastidia. ¿Qué pasa aquí? Vale, creía que me iba a quedar enganchado en esa curva al simular, que a veces pasa. Vale, un puerto de tercera bastante duro, la Côte de Saussure. Es corto pero duro, que tiene rojo, menos el final que ya va un poco más llano. Vamos a ver si nos posicionamos ahí adelante para que no nos deje muy atrás, porque vemos que estos combaten bastante bien, porque nos han dejado los últimos. Vamos a ver, ya arrancan a los 800 metros. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, aguantando el tirón este que hacen. Porque es muy duro estos últimos este último kilómetro. Vamos, que ya vamos a la parte floja. Y nos han sacado 10, 11, 10 o 14 segundos. Madre mía. A ver si aquí en la semana cogemos el grupo otra vez, contactamos y vamos a ver cómo es este de cuarta que viene después, manteniendo aquí a ese vecito en cabeza, cogiendo un kilometraje para el maillot de combatividad. Ya estamos ahí a 3 kilómetros. Vale, ahí está la Côte de Sewitz, de 1,5 km, no llega. Bastante también duro. Ahí está, rojo, amarillo, naranja, un naranja amarillento. Ahí tiran el ataque. Vamos a ver si podemos aguantar, que en el anterior nos dejaron bastante.
Y ahora parece que sí podemos aguantar, pero nos quedamos sin energía, ¿vale? De sprint, vamos a ver que no nos dejen demasiado, ¿vale? Vamos allá, vamos, 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 contacta. Ahí estamos con otro corredor y parece que nos está costando. Nos cuesta. No fastidies. Ah, ¿entramos en pájaro? No te creo. Pues va a ser que sí, va a ser que sí, va a ser que sí. No, vale, nos ha dado tiempo a beber energía azul. Y se está complicando, que nos están dejando ahí. Ahí fuera. Vamos a ver, vamos a beber el sprint rojo. Y a ver si conseguimos contactar. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. No, no nos va a dar. No nos va a dar. Porque tenemos poca energía. Y si mantenemos este ritmo, enseguida nos vamos a quedar en pájara y no vamos a poder ni aguantar. Vamos. Últimos esfuerzos. Y vamos a entrar. Sí, entramos en pájara. Y nos vamos a descolgar ya. Una pena, nos han dejado ahí en ese último puerto y ya no teníamos muchas energías para poder contactar. Pues nada. Lo importante es que este grupo de que está en cabeza no llegue. Que no llegue la escapada. Sobre todo porque si queremos hacer puntos, lo importante es que llegue el pelotón. Ese cebecito ya ha muerto. Vamos a dar de beber a la peña y nos ponemos con maudas porque ya queda poco. Están a 1 minuto. A ver si los podemos neutralizar. Esta escapada que hay ahí sería importante. A ver, el último que queda por beber. Vale. Estamos ahí intentando por todas maneras capturar esta escapada, neutralizarla. Estamos ahí. Estamos flojitos ya, solo nos queda el lituano que nos pueda proteger un poco. Pero Maudas va bastante bien de energía, 7 kilómetros y pico. Ya hemos neutralizado la escapada, con lo cual a ver si no nos pasa como el año pasado y nos colocamos ahí bien arriba. A ver, ahora, vale, que si no me como la curva. Vale. Puede 3 kilómetros y pico. A ver si conseguimos estar ahí arriba, porque al kilómetro y medio me gustaría atacar porque vendrán dos curvas y esas dos curvas nos permitirán sacar hueco. Vamos allá, estamos yo creo que mejor posicionados que el año pasado, ¿vale? Sí, estamos mejor posicionados, estamos ahí arriba sin que nadie nos tape, ¿vale? Kilómetro y medio, arrancamos. Los demás también arrancan, pero como vamos aquí no nos molestan y cogemos bien la curva y el pelotón se la come, seguro. Y vamos ahí a darle de ver la energía que nos queda. Cogemos la curva, vale. Vamos ahí a 14-15 segundos del pelotón. Creo que nos va a dar para hacer nuestra segunda victoria y la primera de ese becito. Le damos al lituano que ataque también por si puede estar en el top 10. Vamos ahí, un último esfuerzo con Maudas y a 5 segundos, 4. Sí, vale. Hemos agarrado la primera victoria con Maudas, la segunda de la temporada, la segunda de siempre, porque solo hemos ganado en esta temporada, al principio y ahora, ¿vale? A ver que venga el Halformose este que va al último, vale, repetición, vemos ahí que íbamos bastante bien, con hueco,
Y la victoria bastante fácil para Maudas, que le ha sobrado espacio y tiempo. Vale, vamos a ver si viene alguno de nuestro equipo por ahí, que me parece que no. Vale, pues el lituano no ha hecho, no ha salido al ataque. Eso que se lo hemos puesto, pero iría mal posicionado, con lo cual no habrá hecho nada. Ahí está, Maudas consiguiendo los 15 puntos de la victoria. Muy bien, genial. Y Maudas se pone de líder también, que eso viene bastante bien. Vale, a ver si podemos mantener ese maillot amarillo en las dos etapas de montaña, que no haya sorpresas. Maillot verde para Matthews. Modric seguirá siendo el montañero. Y aquí estamos otra vez nosotros con Maudas, el mejor joven, haciendo de las suyas, que lo necesitamos, vamos, como el comer. Buenos puntos que habremos pillado. Habremos subido de posición seguramente. Vamos a ver. Ahí estamos. Nada, el lituano se ha quedado en posición 26, o sea que nada. Ahí estamos, subimos una posición, nos quedamos en la 24, bastante bien, vale. A ver con cuánto tiempo llevamos el maillot amarillo de distancia. Ahí vemos que estamos a un minuto, a un segundo de Matthews y 9 de Pauwels, vale. Aquí va a estar complicado los demás maillots, aquí a 15 segundos, vale. Y con ese besito ya sacamos casi 100 kilómetros, vale. Y Maudas tiene 30 puntos, vale. Somos 24 con 125 puntos. Va a ir justo para poder coger posiciones de ahí entre el 20 y el 22. Pero bueno, hay que intentarlo, hay que sacar todas las fuerzas necesarias con este equipo colombiano de SBC Games. Conseguimos un punto de recuperación con Maudas. Seguramente no mejoraremos a ese besito, con lo cual, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, darle a like y suscribiros. Chao.